How are you, Facebook fam? Welcome to not only best auction you've ever been a part of, but welcome to Friday Inspection Day here in this Labor Day weekend. Here in the car grounds, in the Car Country Club in Otay Mesa. Otay Auto Auctions gives you a warm welcome not only to our live transmission, but also to 8968 Siempre Viva Road. Once again, our address, so you could take care of business, take advantage of one of the most important process, which is the inspection period, all right? Make sure you're taking advantage of inspection once you have eyed and checked out our inventory list. Those cars that have caught your eye, next step is to make sure you're going through the inspection process, all right? Remember that Otay Auto Auction gives you the accessibility to fully inspect your vehicles prior to bidding and buying. So remember, we're located here at South San Diego, Otay Auto Auctions at 8968 Siempre Viva Road. For more information, please go ahead and check out the video description. All the information is there for you, the easy steps, requirements in order for you to participate, for you to tap in, and take advantage of these opportunities that we have here. I'm eyeing this Beamer, beautiful Denali, a little bit more family oriented, but hey, I'm not sleeping on these deals, on these offers, so make sure you're also equally taking advantage. Let me go ahead and give a warm welcome to our Spanish-speaking audience. Thank you so much for being here with us, for your patience, and I'll be switching it up, both in English and Spanish, but I want you to be lively here in the comments, also participating. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, mi gente. Saludazos a la orden por acá. Listo. En este día tan importante, no solamente entrando a un mes patrio, a la semana, fin de semana del trabajo, porque va a ser fin de semana largo, como le llaman por ahí, puente. El lunes no se trabaja, así es que recuerden que hoy, en viernes, es uno de los días, procesos más importantes que puedes aprovechar aquí en nuestra subasta Otay Auto Auctions. Existen muchas, pero ninguna como Otay Auto Auctions. Recuerda que viernes la subasta te da acceso para que puedas inspeccionar previo a la apuesta, previo a la compra de tu vehículo. Tú puedes venir a inspeccionar los vehículos, traer tu herramienta que viene siendo el escáner. Puedes traer también cualquier tipo de herramienta que necesites y el equipo preparado para que venga a inspeccionar el carro contigo, ¿ok? Aquí cuando entras a Otay Auto Auction, el equipo te da accesibilidad no solamente para que vengas tú, pero también que te traigas el equipazo, tu mecánico de preferencia, tu compa el tuercas que te va a estar dando por ahí la segunda opinión en las opciones de vehículos, para que no solamente te vayas con el canto del águila si no le alcanzas a apostar o ganar uno. Recuérdalo, lo importante, lo sabio es tener dos que tres opciones para que puedas agarrar tu carro ganador, ¿ok? Voy a voltear la cámara porque yo sé que quieres revisar la lista de inventario. Yo ya tengo acá ubicado como francotirador. La lista de inventario se actualiza cada miércoles en nuestra página web, pero yo ya tengo ubicado por acá este BMW para que me digan TQM cuando ven el BM repartiendo el queso de JGL. O si quieres algo más familiar por acá, GMC Denali. Algo para la familia. Recuerda, tenemos todo tipo de selección, la mejor selección de carros donados, carros embargados que no terminaron de pagar, y también carros consignados, conocidos como trade-ins, donados, embargados y consignados. Recuerda que estamos localizados en Sur San Diego, California, en el 8968 Siempre Viva Road. Voy a voltear la cámara para que veas la selección de carros que tenemos por acá, no solamente el BMW, el Denali, pero toda la selección que vas a ver mañana en subasta, cómo van a estar por acá nuevos choferes comprando estos carros y manejando con su carrito nuevecito. Esta selección son carros usados, de los cuales te menciono, carros usados, pero que todavía tienen muchísima vida. Hay unos que son bajas millas, hay unos que sí rebasan de las millas a cotidianas, normal, que vienen siendo arriba de las 200,000 millas, pero todavía vienen siendo muy buenas opciones. Ok, no solamente los carros europeos que te enseñé por allá, o la de Nali, camionetona, pero también tenemos carros pequeños, compactos como este. Tenemos estas opciones hermosísimas como esta Toyota 4Runner SR5 4x4,
la Toyota que me dieron por ahí el aviso de uno de los amigos que estaba inspeccionando esta oportunidad, que es muy buena opción esta Toyota 4Runner. Calidad sin igual, 185 mil millas, como habrás revisado por ahí en la lista de inventario. Esta es una muy buena opción, Toyota 4Runner. El registro está al corriente, solamente se tiene que actualizar. Persona que lo compre, obviamente va a estar encargándose de ese proceso. Just like I mentioning at the beginning of the video, we got the best selection of donated vehicles here. Yes, these vehicles are used, but they still have a lot of life left in them. All right, majority of these vehicles are under 200,000 miles, which means that if you take good care of these cars, you know that you got at least 200,000 miles to go. All right, the key is in making sure that you fully inspect your vehicles so you could identify that it has a good engine, good transmission, and that also, since these cars are used, a lot of them have been well taken care of, all right? You rarely get to see some of the cars that are non-functional. Usually there's a section entirely for non-runners that you'll see out there. So going back to the options that we have here, just make sure that you're fully inspecting each one of the opportunities that you see out here on the lot. In the Car Country Club in Otay Mesa. So we have donated vehicles from the nonprofit organizations, most trusted nonprofit organizations battling the most important causes, which is battling cancer, battling AIDS, helping out our veterans in war. Very important. Thanking all of our veterans for their sacrifice. This is a beautiful Toyota Tacoma with the camper on the back, and it's a king cab. Limited edition. Beautiful Toyota. Limited. Toyota Tacoma, my bad. The other one is a 4Runner. This one's a Toyota Tacoma. Once we were inspecting it, we identified that it has some rust. Obviously, this vehicle has been driven, or its lifespan has been living by the beach, because you could see some of the mist, some of the rust, and it's usually very quickly identifying that it is a beach car. All right, so definitely been navigating the coast. So this is a really good option. We have the Hyundai Accent, the Jaguars that I was showing you. Todo depende qué tipo de carros estés buscando. Hoy en esta transmisión inicié la grabación en los carros últimos, los que vienen saliendo en último lugar por acá por el terreno de juego. Tenemos esta Jeep muy bonita, personalizada con todo el dibujito por ahí, mira. Muy bien cuidada de adentro, Jeep. Esta es de número para aquellos interesados al sur de la frontera. Tiene número, tiene telarañas por ahí, como que ha estado en un lote por buen tiempo. Recuerda que estos carros donados, carros embargados, carros consignados, dados por trade-ins, los donados especialmente, la mayoría de ellos han estado sentados mucho en un lote. Así es que por eso es que puedes ver que las máquinas están por ahí con telarañas y todo, y tierrita y todo el rollo. Como es el caso de esta Jeep Grand Cherokee, ¿ok? Hay que revisar que los títulos igualmente, si estás interesado en exportar, importar, nacionalizar o hacer fronterizo un vehículo, que cuente con el número indicado. Esta es una 5.7 Hemi 4x4 edición limitada, y sí es de número para aquellos interesados. Ahora lo importante es venir a inspeccionarla. Recuerda que puedes traer a tu equipo conocedor, a tu mecánico de preferencia, tu compa el Tuercas, para que te ayude a inspeccionar los carros. Esta es una muy bonita opción. Si estás aquí en San Diego, quieres algo de lujo como este Jaguar, muy bien cuidadito. Puedes ver cómo el interior está muy bien cuidadito de piel, o vulgarmente, como dicen por ahí, con el cuero adentro. ¡Ay! Estamos llegando por acá al punto principal, donde tienen la mejor selección de carros usados, carros donados, carros embargados, carros consignados, dados por trade-ins.
Nuestros amigos están inspeccionando por acá esta opción de vehículo. Lote número 126, que viene siendo un Hondita. Muy popular en los carros Honditas. Como te dejo saber, estas plantas quiere decir que estaba sentado este carro por un buen tiempo. No necesariamente quiere decir que esté en mala condición. Sin embargo, a veces estos carros, como han estado sentados, no los han movido por mucho tiempo. Pero al haber en la primera instancia, esta máquina se mira que está buena. Solamente hay que ponerlo en cambio. Hay que hacer a dos que tres mañas que le conocen la gente que le sabe. Gente conocedora. Por aquí estamos viendo a nuestro amigo cómo lo va a poner en cambio. Va a pisarle por ahí. Podemos ver que se mueve normal por ahí el motor. Nada serio. Sintiendo los cambios, a ver cómo es que responde, para ver si no rezonga por ahí la transmisión. Es muy importante revisar cada uno de estos detalles. Me han hecho preguntas ayer en la transmisión, me dijeron, oye, ¿cómo es posible revisar si un motor, una transmisión está buena? Por aquí estás viendo en la, de primera plana, cómo es que se puede identificar si el motor está bueno, si la transmisión está buena. Encendiéndolo, escuchando la máquina y también calando los cambios para ver cómo es que responde y asegurar de que no rezonga por ahí. Este BMW muy bonito, de botón, obviamente caracterizado con los carros europeos de alta gama. BMW 120 mil millas, muy bonito, igual interior de piel con el cuero dentro. Serie 528i. Recuerda, estos carros sí son usados, carros donados de buenas organizaciones sin fines de lucro. Carros consignados, dados por intercambio. Este sí definitivamente pues es europeo, no pasa a exporte para aquellos que están interesados. Y por rara la vez los BMW los vemos que los usan para llevarlos al sur de la frontera. Pero sí definitivamente para que navegues aquí de este lado. Por este Laredo, este es muy buena opción, BMW, o algo familiar como esta GMC de Nali. Tenemos una Subaru, camionetita también igual, esta sí me tocó inspeccionarla hace ratito, está muy bonita, muy enterita, empieza con número. Esta Buick Enclave, también algo familiar, crossover, Kia. Esta Kia no es una Sorento, viene siendo una Kia... Ah, sí, es Sorrento, mira nada más. Sorrento GDI. En la lista de inventario tenemos un botecito. Un botecito disponible ahí para las personas que quieran ese vehículo acuático. Ir a navegar las playas hermosas acá de San Diego. O ya sea las playas de ahí de La Baja. Tenemos esta camionetona F-150 edición Lariat. Una... Coyotita, una Coyote, edición Coyote, el Lariat F-150. Fíjate que tiene 300 mil millas, pero igual también me tocó inspeccionarla. Fíjense, la tienen conectada a este barco. O sea que este sábado que la veamos subastar, quien sea que se la vaya a ganar, se la va a tener que llevar con todo y el barco, todo y el bote, no, no se crea. No, se subastan por separado. Primero se va a subastar obviamente la camioneta, pasando en primera instancia, y luego ya después se subasta por acá el botecito. Pero como les digo, tenemos también en la selección variada de Otay Aero Auction este bote para las playas hermosísimas, para andar a navegando. Y también tenemos en la lista de inventario de esta semana, tenemos esta F-150 año 2013, edición Flex Fuel, como puedes ver. Y aunque tiene 300 mil millas, dice... el amigo que la estaba inspeccionando que está muy bien cuidada esta camioneta. Ah, sin embargo, ahorita está prendida. Está prendida la camioneta. Fíjate, ni escuchaba la máquina que estaba prendida. Y sí está, efectivamente está prendida la camioneta. 300 mil millas con su sonido Sony, ¿eh? ¿Qué hueles qué? Tiene la luz quebrada del otro lado, como la puedes ver. Sí tiene altas millas, las 300 mil millas, pero como te digo, es una camioneta que está muy bien cuidada. Y si la sigues cuidando, definitivamente
tiene otras 200 mil millas de vida. Tú sabes que las camionetas definitivamente, el Coyote, ¿verdad? 5.0 dice por acá, F-150 Lariat con el Coyote. Así es que los que estén interesados en esta opción, esta es lote número 137. Las BMWs, Nissan Rogues. Tenemos por acá Volkswagen. Pásate de Volkswagen. Mira nomás esto que tenemos por acá. Dodge Calibre 50. No, no es Calibre 50, pero sí es un Dodge Avenger SXT. Vamos a leer los comentarios para no pasarlos desapercibidos, a ver quién está activo por acá, quién está interactuando con nosotros. Subaru, todo depende de qué tipo de vehículo estés buscando. Voy a traducir la información en inglés, pido tu paciencia mientras comparto por acá igualmente la información en inglés. Recuerda que toda la información, requisitos, detalles, información está en la descripción del video para que puedas saber cómo está el teje y maneje. Igualmente métete a la página web online otaiautoauctions.com, que ahí es donde inicias tu proceso de registro. Hoy es último día de registro, hoy es el único día designado para inspeccionar los carros. Y te doy dirección que vayas a la página web para que inicies tu proceso de registro, ¿ok? Ahí también vas a poder encontrar todos los términos y condiciones y vas a poder saber cómo está el teje y maneje en cuestión de las reglas. Los requisitos son fáciles, activas tu cuenta en línea, tienes que traer tu identificación, no importa de dónde seas, y tienes que traer tu depósito, $500 si vas a apostar y comprar un carro, $500 si vas a apostar y comprar dos o más. Recuerda, no hay límite de compra, tú puedes comprar cuantos carros quieras, con que tengas cómo recogerlos, con que traigas tu madrina, vas a poder apostar, no hay límite de compra. Ok, así es que bienvenido y estamos abiertos al público. Todos los sábados tenemos una subasta para ti. Pero si quieres participar para mañana, quieres comprar para mañana, tienes que registrarte hoy. Hoy es el último día, tienes hasta las 3:30, 4 de la tarde para echarles un fonazo y decirle que te esperen porque vienes a registrarte, vienes a apuntarte. Tienes que estar aquí en persona porque el proceso inicia en línea, en la página web, pero tienes que venir a traer tu identificación. Tienes que traer tu depósito para que puedas participar, ¿ok? Gracias por acompañarnos. Saludos de Tecate, dice Olga, la amiga Olga Navarrete. ¿Cómo está? Gusto saludarla, verla por acá, amiga. Saludos desde Guadalajara, dice Gualberto. ¡Eso! Gracias, mi amigo. ¿Puedo comprar mañana? Dice José Luis. Claro que sí, nada más que hay que estar registrado, como te digo, y aquí están los requisitos, toda la información en la descripción del video. Facebook fam, thank you so much for being patient here. We started the video in Spanish first couple minutes in to the video, to the live transmission. I'm sorry, we started in English, but we quickly here switched it up to Spanish just to give the information, both English and Spanish. But I'm going to end the second part of our video in English just to fully inform and let you know that these vehicles are used vehicles, all right? It's very important for you to, not only if you're thinking about taking advantage of buying your next car here, of this selection of donated vehicles, consignments, also known as trade-ins. Those are the consignments, trade-ins, and also the repos. Cars that weren't fully paid off, they got towed, and now they're for sale. Here on our car lot in the Car Country Club in Otay Mesa. Best selection of donated vehicles, best selection of consignments, and best selection of repo vehicles. Consignments are known as trade-ins, repos, just like I told you. People didn't finish paying them off, but you are going to have an opportunity to bid and buy your next repo vehicle for pennies on the dollar, all right? They sell for at least 50% under market value. Thank you so much for joining us here today. Appreciate you. Remember that all the instructions, all the details, information, and requirements are on the video description, all right? So I'll send you guys there to the video description so you could see that the requirements are easy, does it? 1, 2, 3 process, all right? Easy 3-step process. You want to start off your process by activating your account online
First, you want to activate your account. Second, you want to bring your ID. Doesn't matter where you're from, as long as you bring your ID. Third, you got to bring your deposit, $500, if you want to bid and buy on one car. $1,000 if you're gonna end up bidding on two or more cars. $1,000 is the minimum requirement if you're gonna bid on two or more. $500 if you're gonna bid on only one car. All right, there's no limit to buy, as long as you bring something to pick your cars up with. All right, if you're buying multiple cars, there's no limit to buy. All right, just make sure to have all that organized, your transportation, how you're going to pick up the cars. There's no limit to buy. You could buy one, buy them all. Gotta catch them all. Saludos al amigo Jesús Quintero, Jorge Quintero. Gracias por estar acá con nosotros. Álvaro, ¿qué huele, carnalón? Acá andamos. Gracias a usted, mi amigo, por la confianza. El amigo Álvaro nos dio la confianza por acá de ayudarle a inspeccionar un carro. Si tú necesitas que inspeccionemos un carro por ti, acá tenemos el efectivo, el bueno de la movie, el chilo de la movie por acá desde Mazatlán, Sinaloa, nos visita y estuvo por ahí siguiendo nuestras transmisiones hoy día, ya tomando cartas en el asunto, comprando y vendiendo carros para la gente de Mazatlán y el mundo entero para ustedes acá. Nuestro amigo que nos ayuda con las inspecciones, nuestro amigo Roberto, acá presente con ustedes. Si ustedes necesitan una inspección porque no pudieron venir, acá nuestro amigo nos ayuda con este proceso de la inspección para hacerle diagnóstico, inspección del interior, exterior, la máquina, y para asegurar de que tu inversión sea buena, que sea una buena opción de compra. Así es que estamos ahí a la orden para el servicio personalizado de la inspección, ¿ok? Ahí les he estado dejando mi teléfono para aquellos que lo necesitan. Remember, if you for some reason cannot come during inspection, we do have OCI Auto Auction doesn't offer an inspection service. You're allowed and have the accessibility to come inspect the vehicles yourself, bring your tools, bring your mechanic, bring your squad, just to allow you to get a better look on the options that you're seeing here. So you are allowed to bring a mechanic, to bring a friend, a family member, to inspect the cars with you. It's a very important process for you to inspect the vehicles. But as far as a personalized service, if you need us to inspect a car for you, I've been sharing my phone number. I've been giving it here, providing it on the comments. If you need an inspection, I help you out. Not OTI Auto Auctions, because they open up the doors for you so you get to take initiative. And they're accessible as far as allowing you to inspect the vehicles. Take the time you need to fully inspect the interior, exterior, and make sure that you're making a wise investment. But if you can't come for any reason, please go ahead and hit me up. I've been sharing my phone number here in the comments just to give you that extension of a service, personalized custom service. If you need an inspection, please go ahead and hit me up, and I'll go ahead and take care of that for you. I would just introduce you my friend here, Mr. Rob, that's helping me out with inspections, doing the proper diagnostic, the inspection, and making sure that the engine and transmission is good, that it's also equally a good investment, all right? So thank you so much for joining us here today. Remember, description has all the instructions for you, so you can take the proper steps to register, activate your account, bring your ID, does not matter where you're from, and bring your deposit. $500 if you're gonna bid and buy in one car, $500 is the minimum requirement. $1,000 if you're gonna bid on two vehicles or more, all right? So please read the video description. Every single video, we put the information out there on the video description. And also, the website. Website will give you all the information you need, all right? Make sure that you identify. There was also a section of non-runners. Not only the vehicles that are out on the lot, but we're also carrying non-runners. Like this hatchback, Audi, beautiful. You can see it's not running due to the head gasket there. It's removed, also doesn't have a battery. So we gotta identify the reason why it's on the non-running section. But this just requires a little bit more work, a little bit more looking into the option of the non-runners to see why they're not running. But this is another important section for you to check out. Make sure you don't miss the non-running section. Part of the non-runners, we got this Fiat. We got this beautiful classic Mercedes, lot number 315.
También hay que asegurar de identificar. Let me go ahead and translate that information. Let them know that we got the non-running section. Recuerda que tenemos una sección de carros que no corren y que no andan, que no pasan por la escena principal. Es muy importante que también ubicas estos carros porque tenemos muy buenas opciones, como esta Lincoln Aviator, aviador, esta Audi, carro cortito, pequeño. Toda esta selección de carros que no corren, que no andan, toman un poquito más de trabajo el tratar de identificar e inspeccionar los carros para que veas por qué es que no están corriendo, por qué es que no pasan por la escena principal, pero son buenas opciones. Solamente como te digo, toman un poquito más de trabajo. Hay que tomar todo el tiempo necesario para inspeccionar los carros, mi gente. Very important for you to take all the time necessary for you to inspect the vehicles. All right? And also, not only do we provide the information on every single video on the description, but also it's very important for you to visit our website, all right? Rules, terms and conditions are on our website, so you can know the all the get down, all the full information, terms and conditions on our website, all right? This is a beautiful classic Mercedes. Looks like it's been well taken care of. Mercedes. We also have motorcycles available. Make sure you're also checking out the section of motorcycles. Usually it's the 200s. The 200 section of the motorcycles. We got a Beamer bike that hasn't sold for the last couple weeks. K 1200 LT BMW bike. For those who are interested on the motorcycles, we have this one. We have this. What is this? This is a Aprilia, or is it a? Beach Cruiser. Fairly new looking bike. So make sure you're checking out the 200 section is where the motorcycles are located on the inventory list. So there you have it, Facebook fam. We've navigated here. Car Country Club in Otay Mesa. If you're looking for a car, pussy cow. If you're looking for a truck, pussy cow. Buy a camper, save a buck, buy a truck and change your luck. Pussy cow, pussy cow, pussy cow. It's your friend Gabriel here in the Car Country Club in Otay Mesa. A selection of donated vehicles, consignments known as trade-ins, and also repos. Oh, este es usted. Ah, yo pensé que la estaba inspeccionando. Dije, qué buena opción, déjeme ponerla en cámara. No, pero nada que ver. Sale, gracias. Recuerda que la sección de motocicletas está en la numeración 200. Para aquellos que estén interesados en las motos que tenemos disponible, cada semana tenemos una sección de motocicletas y pues también, ya sabes, la mejor selección de carros donados, carros consignados, dados por intercambio y también los embargados, ¿ok? Carros que se venden los embargados por 50% por debajo del mercado actual. Personas que no terminaron de pagar su carro, se los embargaron, fueron por ellos en una grúa y a... Pues es pérdida de esas personas y es ganancia tuya que sabes identificar esas buenas oportunidades. Así es que ven a revisar los vehículos. Lo mejor de todo es que puedes tomarte el tiempo para inspeccionar de lleno el interior, el exterior. Ahorita están a punto de revisar esta motocicleta. Vamos a revisar. Pero asegura de tomar todos los pasos necesarios. ¿Hasta qué hora hoy? Dice Javier Agramont. Vamos a estar aquí hasta las 3. Hay veces que lo alargan hasta las 4, todo depende, pero normalmente hasta las 3 de la tarde puedes inspeccionar y puedes registrarte. Saludos, amigo de Zacatecas, dice David Botello. ¿Qué dice mi amigo de Zacatecas? Claro que sí, un abrazo. Vamos a seguir leyendo los comentarios para no pasarlo desapercibido. Let me see who's lively here on the video transmission, just so I could read your comments and make sure I don't pass them by.
always appreciative of those who are interacting with us. Can I buy tomorrow? Yes, you just have to take the proper steps in order to be registered. Activate your account online and bring your ID, bring your deposit. 3 easy step process. Easy does it. Fácil. El participar. 3 pasos sencillos. 1, 2 y 3. Tamarindo. Activas tu cuenta en la página web otayaroauctions.com. Traes tu depósito, traes tu identificación. Fácil. Saludos desde Guadalajara, dice Gualberto. Así es, gracias mi amigo Tecate, nuestra amiga Olga. Ya nos aventamos por acá, ya nos dejamos caer la greña. En la transmisión de los viernes, como todos los viernes, trayéndote la mejor selección de carros donados, carros consignados y carros embargados. Saludos de Tijuana, dice Saúl Solorio. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cuándo tengo que pagar para entrar? Nosotros no cobramos la entrada, pero sí es un requisito el dejar tu depósito. Ok, tienes que dejar un depósito, $500 si vas a apostar y comprar un carro, $1,000 si vas a apostar y comprar 2 o más. No hay límite de compra, pero sí te pedimos el depósito. Ok, y la entrada es gratis, no cobramos entrada. Nissan Rogue, claro que sí. Claudia Sepúlveda, mira nada más, aquí enfrente de tu pantalla. Coincidentemente, estoy viendo uno. Este empieza con letra, no sé si estés acá en San Diego, pero este para exportar, para hacerlo fronterizo, nacionalizar, no pasa. Ah, no, esta es una Nissan Murano. Pero sí comúnmente tenemos por ahí Nissan Rogues disponibles. Todo está en tomar iniciativa y revisar la lista de inventario previo a la subasta, previo al punto de inspección, que son los viernes, para que puedan ubicar, identificar los carros en los cuales van a inspeccionar previo a la subasta de los sábados. Todos los sábados tenemos una subasta abierta al público. Gracias por acompañarnos. Hemos completado la transmisión de hoy día. Gracias por acompañarnos. Mira nomás la trocona que tenemos por acá. F-150 que se va a subastar mañana. A ver quién se la lleva. Pero muy buena opción. Dice que tiene, yo no sé qué significa Coyote 5.0. ¿Es una edición de camioneta o cómo? 5.7 es la cilindrada del motor. Sí, pero edición el Coyote. ¿Coyote? Sí, que tiene Coyote. Bueno, los conocedores han de saber por ahí que tiene Coyote 5.0. Oh, es la Lariat, versión Lariat. Ah, la versión Lariat. Así es. Como las que dicen Lobo y Lightning y todo eso. Ah, órale. Pues esta es la versión Lariat Coyote 5.0. Muy bonita opción, aunque tiene altas millas, pero todavía está muy poderosa. Para que le tengan conectado el barco, quiere decir que tiene muy buena máquina. Ok, y ha estado prendida todo el rato que hicimos la transmisión, así es que esta todavía tiene mucha vida por delante. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Tu amigo servidor Gabriel Oropeza Gutiérrez, broadcaster, narrador, referee aquí en el ring, donde se arman los guamazos, la guerra de apuestas, Otay Auto Auction. Gracias por ser partícipe de esta transmisión. Y nos vemos mañana, 8 de la mañana, última llamada. A las 8 de la mañana vamos a estar dando por ahí el pitazo. Que suene la cafetera por ahí. Agarra tu cafecito, pluma y papel. Si es que no participaste esta semana, hay que tomar cartas en el asunto y ser parte de la próxima. Cada sábado tenemos una subasta abierta al público, así es que te esperamos próximamente. Thank you so much for joining us here on today's video. We're about to shut off this video. If you didn't get a chance to participate in tomorrow's auction, September 2nd, just like every single Saturday, we have an auction open to the public. So make sure you're taking the steps necessary to be a part of our auction and these beautiful opportunities that you've seen on this live transmission. We'll see you tomorrow. We're going to be giving you a last call at 8:30. Make sure you're grabbing your cup of coffee because our show starts at 9 a.m. Auction every single Saturday open to the public at 9 a.m. We'll see you tomorrow. Todos los sábados de subasta abierta al público. 8:30 vamos a estar dando última llamada y a las 9 arrancamos la transmisión oficial. Gracias familia bonita y nos vemos mañana. Pasen excelente tarde. Y a toda la gente chambeadora, excelente fin de semana del trabajo. Muchas gracias. Fin de semana largo. Thank you so much. Happy Labor Day to everybody who's hardworking out there. Who's not hardworking here in the States? We're celebrating this long weekend, Labor Day weekend. So hope you have an awesome weekend. And we'll see you tomorrow in tomorrow's auction, okay? A lo mirado mañana. Gracias.
Este es el chilo de la movie, para que vengan a preguntar por el compa Emma. Eso. Esta ha estado prendida toda la transmisión que he estado aquí. Se nota que es muy buena opción, muy buena máquina todavía para estar jalando este botecito. Definitivamente es buena camioneta. Gracias, mi gente. Nos miramos mañana. A ver quién se la lleva. Ay, también estas están inspeccionando por acá. F-150, Tritón. Todo depende de qué tipo de carro estés buscando. Gracias, mi amigo. Saludes. Ahí nos miramos mañana en la transmisión, en la subasta, aquí en el terreno de juego. We'll see you tomorrow. War of the Bits, Otay Auto Auctions. Thank you, Facebook.